María Mercedes se gana la vida trabajando en la calle, ya que su padre es un alcohólico, motivo por el cual su madre los abandonó a ella y a sus tres hermanos. Un día, vendiendo billetes de lotería, conoce a Santiago del Olmo, poseedor de una gran fortuna, pero condenado a muerte. Él vive con su tía Malvina y sus primos Jorge Luis y Digna. Malvina ansía la muerte de Santiago para así heredar su fortuna. Pero Santiago convence a María Mercedes de casarse con él para dejarle todo a ella y así vengarse de Malvina y de sus primos. Santiago muere y Malvina es feliz. Pero al ser leído el testamento, se entera que María Mercedes es la heredera de todo y parece enloquecer. Magnolia, madre de María Mercedes, regresa del extranjero y busca a sus hijos. Se entera de que María Mercedes es su hija y se disfraza para ayudarla. Malvina convence a su hijo de casarse con la billetera y así recuperar la fortuna. A Jorge Luis le desagrada a María Mercedes por su aspecto. Malvina le pide a ella que acompañe a su esposo a un evento social con el propósito de que haga el ridículo. Al verla muy bien arreglada, Jorge Luis queda impactado con su belleza. Esa misma noche, María Mercedes queda embarazada de Jorge Luis y ella es feliz, pues siente que él la ama. Malvina dice a Jorge Luis que ese hijo no es suyo. Esas intrigas, por supuesto, los distancian. María Mercedes da a luz y Malvina empieza a dar señales de esquizofrenia, pues no puede recuperar la fortuna de Santiago. Magnolia le confiesa a María Mercedes ser su madre. Mientras tanto, para entonces la locura de Malvina se ha declarado y es encerrada en un manicomio. Aclarados todos los malos entendidos, Jorge Luis pide perdón a María Mercedes y se casan por la iglesia. Una historia ajena a esta época en que vivimos, en un mundo de situaciones inverosímiles y circunstancias difíciles. Sin embargo, es una historia tan veraz que parece extraída de la vida real.